nada, daros la bienvenida a todos, a todas las hermandades que habéis venido, algunas venís de muy lejos y otros que venís de aquí del monte. Daros la bienvenida aquí a la Casa Hermandad de la Hermandad Matriz, del Rocío. Deciros que, bueno, que hemos trabajado mucho por sacar adelante este encuentro. Tenemos muchas actividades preparadas y esperemos que disfrutéis de todas ellas. Contamos con que venís con ganas de pasarlo bien, de participar, de hacer amigos y de llevarnos un recuerdo bonito y de llevarnos amigos, me imagino, para siempre. Antes que nada quiero deciros que tenemos por toda la casa tenemos puestas las normas de convivencia. Son importantes intentar cumplirlas al máximo. Vale, yo entiendo que todos tenemos una edad, vosotros tenéis una edad, nosotros tenemos otra, pero eso no exime de que seamos educados, de que comprendamos las situaciones del resto de los chavales y chavalas y de que entendáis que aquí si todo, cada uno hace lo que quiere y lo que le parece, pues esto es un caos y a lo mejor habría que tomar alguna determinación que no queremos tomar, ¿vale? Sobre todo quiero que tengamos respeto a nuestros compañeros y que entendáis que los monitores, cada uno de los monitores que están junto conmigo, tenemos potestad y podemos hacer dictar las normas que nos parezcan oportunas en cualquier momento. Y cada vez que alguien nos llame la atención por cualquier motivo, pues tenemos que hacer caso, ¿vale? También tenemos un equipo de profesionales trabajando en cocina y en servicio que se merecen todo nuestro respeto, ¿eh? No quiero a nadie que falte el respeto en ese sentido. Recordaros que estamos en un sitio muy especial, que tenemos a la Virgen aquí a unos metros, aquí, ahí, a unos metros, y que nada, que disfrutemos también de esa cercanía, que no todo el mundo tiene esas posibilidades. El encuentro va a girar en torno a dos ideas principales, ¿vale? Sobre todo, una, si habéis fijado en la decoración del patio, ya nos da una idea, es lo que es la venida de la Virgen al pueblo de Almonte, que se produce cada 7 años y que es un año muy especial y muy bonito para la Virgen y para todo el pueblo de Almonte, para todo el mundo rociero. Y otra de las ideas que queremos trabajar es la idea del medio ambiente, ¿de acuerdo? El Papa Francisco publicó una encíclica donde habla de la casa común y donde habla de que todos los cristianos deben de cuidar esa casa común. Porque no sé si os dais cuenta de que el mundo, bueno, pues está avanzando a unos ritmos vertiginosos y si no ponemos un poco de nuestra parte, pues seguramente para las generaciones futuras pues será un mundo mucho más desagradable. Y nada, el tema dentro de la normativa se habla un poco del tema de los móviles, pero sobre todo quiero dejar claro que tenemos que hacer un uso responsable de los móviles y que la encargada de la gestión, uso y normas de los móviles es Rosa Montblanc. ¿Vale? O sea que ella es la que encargada de que en un momento dado, si hace falta, si hay que retirar un móvil, se retira y se devuelve cuando llegue a devolverlo. Nada más. Que la Virgen nos acompañe y nos ayude en este fin de semana y que disfrutemos todos. Bienvenidos. Sí.